Seguimos con esta edición especial de Visión 7 Internacional porque La Haya decide. Y hay mucha expectativa también, por supuesto, en el Congreso de la Nación, en donde está nuestro compañero Juan Carlos Morbiducci. Te escuchamos, Juan Carlos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Es así, mucha expectativa aquí en el Congreso. Los senadores están siguiendo desde el Salón Arturo Illia la transmisión de la TV pública. Yo estoy con el senador Daniel Filmus. Bueno, ¿con qué expectativa para este fallo? Bueno, no nos olvidemos de que la elevación a la Corte Internacional ha sido decidida justamente por el Congreso de la Nación, a pedido del gobierno argentino, y estamos siguiendo con mucha expectativa para que se escuche la opinión del gobierno argentino, para que se le dé la razón al gobierno argentino en la denuncia por la violación del Tratado del Río Uruguay, que es de 1975. Creemos que Uruguay no ha consultado en temas muy importantes que hacen a la salubridad de las aguas, que hacen a realmente un bien compartido que tenemos con Uruguay, que es justamente el río Uruguay, y realmente creemos que la Corte Internacional de La Haya, siguiendo lo que la Argentina le está pidiendo, condene al gobierno uruguayo. Más allá del tema del tratado, está el tema de la contaminación. Sí, justamente no solo el tema de la contaminación concreta de las aguas, sino el tema de la contaminación visual, la contaminación de todo tipo, que influye en las dos márgenes del río. No pensamos que Uruguay pueda construir pasteras que impacten sobre también territorio argentino sin la consulta con los argentinos. Esa es la cuestión fundamental que se está discutiendo hoy y es lo que va a impedir incluso que la esperanza que tiene Uruguay de poder construir otras pasteras no se pueda hacer sobre la margen del río Uruguay, porque efectivamente eso tiene que ser consultado con Argentina, y si los derechos de los ciudadanos argentinos que están en esa zona son violados justamente por este tipo de acción del gobierno uruguayo, Argentina tiene que defenderlos, como lo está haciendo en la Corte Internacional. ¿Usted cree que este fallo va a reencauzar la relación con Uruguay? Bueno, nosotros recurrimos porque es lo que dice justamente el Tratado de Río Uruguay, que en caso de una diferencia y en caso de no poder haber acuerdo sobre esa diferencia, hay que recurrir a la Corte Internacional de La Haya. Es lo que estamos haciendo y lo que esperamos es que las partes acuerden y que si efectivamente hay una violación del tratado, esta violación no se repita en el futuro. Ese es el elemento central. Recordemos de que Uruguay tenía previsto la construcción de 3 pasteras que realmente impactarían fuertemente en las condiciones de salubridad y condiciones de todo tipo de desarrollo económico, social y sustentable de la Argentina. Entonces creemos que, bueno, el acuerdo que llegue a la Corte en este momento debe impedir que esto prolifere sin la consulta y sin el acuerdo de la Argentina. Pueden preguntarle al senador. ¿Qué tal, senador? Filmus, Inde Pomerania, que lo saluda. ¿Cómo le va? Buen día, Inde. ¿Cómo está? Mire, usted es un hombre de la política y es un hombre de la cultura también. Recientemente en nuestro programa Visión 7 Internacional, candidatos del Frente Amplio nos decían que en realidad toda esta cuestión tuvo que ver mucho por el lado político, digamos, la cuestión afectó las relaciones políticas, pero no afectó las relaciones entre los pueblos, las relaciones sociales y culturales entre los pueblos. Me gustaría que dijera algo sobre eso. Sí, yo tengo la misma opinión. Tenemos una historia de hermandad con el pueblo uruguayo que no se va a romper por esta situación. Aún en los momentos más graves nosotros seguimos trabajando, incluso desde el Parlamento, con el Parlamento uruguayo hay muchos temas en común. Es imposible imaginar el futuro de los dos países, más en vísperas del Bicentenario, con los dos pueblos y los dos gobiernos enfrentados. Nosotros creemos que ha sido una equivocación fuerte en el caso del gobierno uruguayo en este sentido, de avanzar sin reconocer los derechos de los argentinos y sin reconocer en este caso puntual el tratado sobre el río Uruguay, que fue un tratado en realidad que, si uno ve su origen, era más de defensa de Uruguay, que tenía miedo al desarrollo industrial argentino, que de Argentina por miedo al desarrollo industrial uruguayo, pero que en el momento de la toma de decisiones Argentina no es consultada. Nosotros estamos solamente en este punto en conflicto con Uruguay. Por supuesto, en todos los otros temas seguiremos trabajando en conjunto y esperamos que el fallo de La Haya y la aplicación del fallo de La Haya nos permita seguir construyendo un futuro común. Senador, lo saluda Pedro Brigger. Buen día. Usted fue ministro de Educación también. ¿Cómo se trató esto en su momento cuando usted estaba al frente de la cartera educativa, el tema del conflicto entre la Argentina y Uruguay? ¿Y cómo se trata ahora? ¿Qué sugiere usted que hay que hacer desde el punto de vista educativo en los colegios respecto del conflicto y respecto de lo que significa la Corte Internacional de Justicia? Bueno, es buena la pregunta, porque en realidad históricamente en los programas de estudio de toda América Latina casi siempre la historia de los países vecinos o de los países latinoamericanos está ausente. Nosotros tenemos más la historia de Europa y hay otras historias, la historia de los países de la región. Y también hay una tradición donde la historia muchas veces se estudia en contra de otros países de la región. Hay un famoso historiador
que dice que si nosotros sumáramos todos los territorios que reivindica cada uno de los países de América Latina, necesitaríamos dos Américas Latinas, por lo menos. Porque realmente cada uno estudia la historia desde su propia perspectiva. Nosotros avanzamos mucho con Uruguay, lo hicimos con Brasil y también con Paraguay, en que es una historia única del Mercosur. Y entonces lo que hay, equipos técnicos, pedagógicos, trabajando para que haya un diseño curricular común. Incluso en otro acuerdo lo estamos haciendo también con Chile. Creemos que el saldo de esta resolución de este conflicto también nos tiene que llevar a que aprendan todos nuestros chicos de que cuando tenemos conflictos entre hermanos los tenemos que resolver desde el punto de vista del diálogo y nunca desde un punto de vista bélico. Recordemos que todas las hipótesis de conflicto de Argentina tenían que ver con los países limítrofes, ¿no? Bien, le agradecemos mucho al senador Daniel Filmus por atendernos. Senador, volvemos a la transmisión directamente desde la Corte Internacional de Justicia en La Haya. Gracias, y también a nuestro compañero Juan Carlos Morbiducci. Decimos, está hablando la Corte Internacional, están haciendo referencia en este momento a la contaminación del río. Y las diferentes convenciones bilaterales invocadas por la Argentina no están incorporados en el Estatuto de 1975, y por esta razón no son una cláusula de compromiso, y la Corte no tiene competencia para zanjar la cuestión de saber si el Uruguay ha cumplido con las obligaciones que le incumben en virtud de esos instrumentos. La Corte va a examinar brevemente después cómo el Estatuto de 1975 debe interpretarse. El Estatuto de 1975 es un tratado anterior al Convenio de Viena sobre los derechos de los tratados. Para interpretar sus términos, la Corte se va a referir a la ley de la interpretación de la Convención de Viena número 31. El Estatuto de 1975 debe ser, por lo tanto, interpretado de buena fe según el sentido ordinario atribuido a este término, en su contexto y a la luz de su objetivo y de su meta. La interpretación va a tener también que tomar en cuenta, además del contexto, todas las reglas pertinentes del derecho internacional que son aplicables en las relaciones entre las partes. La toma en consideración para los fines de la interpretación del Estatuto de 1975 de las reglas pertinentes del derecho internacional aplicable en las relaciones entre las partes, ya se traten de reglas de derecho internacional general o reglas contenidas en convenios multilaterales de los cuales los dos estados forman parte, no tienen incidencia sobre la extensión de la competencia conferida a la Corte en virtud del artículo 60 del Estatuto de 1975, que sigue siendo circunscripto a la interpretación y a la aplicación del Estatuto. La demanda de la Argentina del 4 de mayo de 2006 es de la violación alegada por el Uruguay de las obligaciones tanto de naturaleza de proceso como de fondo sobre el Estatuto de 1975. La Corte va a hablar primero de las obligaciones de procedimiento que están en el artículo 12 del Estatuto de 1975 sobre las papeleras ENCE y BOTNIA y las instalaciones conexas de estas últimas sobre la orilla izquierda cerca de la ciudad de Fray Bentos. La Corte dice que, según el Estatuto de 1975, inscrito en el artículo primero, consiste para las partes a llegar a la utilización racional y óptima, cito, del río Uruguay, fin de cita, por medio de mecanismos comunes de cooperación constituidos tanto por la CARU como por los dispositivos de naturaleza procesal, los artículos 7 a 12 del Estatuto. La Corte ha subrayado a este efecto en su resolución del 13 de julio que esa utilización debería permitir un desarrollo sostenible que tome en cuenta, cito, la necesidad de garantizar la protección del medio ambiente, del río y también el derecho al desarrollo económico de los estados ribereños. Fin de la cita.
La Corte estima que es cooperando como los estados interesados pueden gestionar en común los riesgos y daños al medio ambiente que podrían estar generados por los proyectos iniciados por una u otra de las partes, de manera de poder prevenir esos daños en cuestión a través de la implementación de obligaciones tanto de naturaleza procesal como de fondo previstas para el Estatuto de 1975. Sin embargo, mientras que las obligaciones de fondo están redactadas en términos generales, en general, las obligaciones de naturaleza procesal son más circunscriptas y precisas para facilitar la implementación del estatuto a través de una concertación permanente entre las partes implicadas. La Corte ha calificado el régimen instituido por el Estatuto de 1975. De estos primeros minutos de la lectura del fallo de la Corte Internacional de Justicia, queremos adelantarles parte de lo que ya se dijo. Concretamente, el tribunal hasta ahora en la lectura determinó que Bondia no genera visual, sonora y tampoco mal olor, ningún tipo de contaminación al respecto. Insistimos, hasta el momento en lo que va de la lectura, el juez Peter Tomka dijo, al leer parte del fallo, que la demanda relativa sobre los malos olores y su impacto en el turismo no es de competencia de la Corte. Iremos dándoles estos informes porque la lectura es extensa y vamos a hacerle un resumen de las partes más importantes de este fallo. Por supuesto que en Gualeguaychú hay muchísima expectativa. Quizás la mayor está centrada en este pueblo de casi 100.000 habitantes que desde hace años está luchando contra la pastera. Hablamos esta mañana con la abogada de la Asamblea Permanente de Gualeguaychú. Estamos muy ansiosos esperando que realmente se reconozca la violación del Tratado del Río Uruguay, o sea que fue por lo que se fue a la Corte Internacional de La Haya, y que además la Corte tenga por probado los daños que esta empresa Bondia, que es la que se instaló con la violación, está causando en el Río Uruguay, o sea el daño sensible, de acuerdo a lo que prevé el Estatuto del Río Uruguay. ¿Cuáles son estos daños? Bueno, los daños han sido acreditados por el equipo térmico de la Cancillería, o sea, los contaminantes que tira a diario al agua, los contaminantes que tira a diario en el aire, y que ha habido numerosos episodios de contaminación que han podido ser contratados, como la gran mancha verde de la gran mancha algal, con partículas y sustancias de celulosa en su constitución. Y además episodios de olor, tipo repollo podrido que se siente continuamente cuando sopla el viento para este lado. En caso que el fallo no sea el esperado, ¿qué actitud van a tomar los asambleístas? Bueno, eso no te lo podría adelantar. Lo que sí está previsto es una asamblea multitudinaria para, digamos, hoy escuchamos el fallo. A partir de ahí nos tomaremos unas 24 horas para analizar concretamente cuáles son los beneficios y perjuicios que el fallo y sus considerandos nos traen. Y ahí fijada una asamblea multitudinaria en la cual se va a resolver cómo seguirá la lucha de Gualeguaychú. O sea, si el fallo ha dado lugar al desmantelamiento de la planta, indudablemente que la lucha va a concluir ahí. Seguiremos esperando que Uruguay cumpla con su obligación de desmantelar. Si no es así, tendremos que seguir con esta lucha desde lo social. Veremos cómo. Y hay que ver justamente el cómo van a seguir en Gualeguaychú con esta lucha, porque ellos insisten con los olores, con una columna de humo cuando trabaja la pastera. Sin embargo, queremos reiterar que la Corte ya en su lectura preanunció que no es competente sobre la cuestión de la contaminación, ¿verdad, Inde? Sí, así es. Lo que están diciendo es que precisamente no son ellos los que van a determinar esta cuestión. Al mismo tiempo, esto lo vamos a ir hablando más adelante con los ambientalistas o con la gente que es especialista en medio ambiente, pero lo que se dice concretamente es que no es momento ahora, a 2 años de que haya empezado a funcionar, para evaluar efectivamente el impacto final de la pastera sobre el río y sobre la atmósfera, ¿no? El ambiente, exactamente. Uh-huh. Volvemos a ocuparnos de los habitantes de Gualeguaychú, porque por supuesto también su intendente habló esta mañana sobre la expectativa que tienen sus 100.000 habitantes de este fallo de la Corte Internacional. Con muchísima expectativa y también con optimismo.
ya que este es, digamos, hoy es un paso trascendente en este reclamo que lleva adelante la comunidad, que se inició ya hace 7 años. Tengamos en cuenta que la primera movilización fue por allá por octubre del 2003, por la instalación de ENSE, luego ENSE se retiró, quedó Bosnia, siguieron cientos de manifestaciones, miles de vecinos movilizados, y bueno, luego del fracaso de la instancia diplomática, por la posición cerrada de quienes eran autoridades uruguayas, que no permitió una salida a este conflicto, el gobierno nacional, a pedido de la comunidad de Gualeguaychú, concurrió al Tribunal Internacional de La Haya, quien es el organismo competente para resolver esta controversia. Bueno, desde mayo del 2006 se trabaja en la estrategia jurídica, en la fundamentación de dos cuestiones centrales que ha planteado la comunidad de Gualeguaychú. Una es el daño sensible al medio ambiente por el funcionamiento de Bosnia en ese lugar, y la otra es la violación al Estatuto del Río Uruguay en reiteradas oportunidades. Sí que hay un reclamo social muy fuerte hace 7 años, hay un trabajo muy importante de las autoridades nacionales a través de Cancillería fundamentando esto, y hoy va a ser el resultado de todo esto. Por lo tanto, hay mucha expectativa, la idiosincrasia de la ciudad se ha visto modificada, pero bueno, somos optimistas con respecto al fallo. ¿Qué esperan de este fallo? Bueno, que permita resolver este conflicto, que permita darle una salida a esta controversia. No queremos tener interrupción en las relaciones con los vecinos uruguayos. Defiende la comunidad de Gualeguaychú su derecho a vivir en un medio ambiente sano y a crecer y desarrollarse en convivencia con el medio ambiente. Pero bueno, esto no debería confrontar, contener y mantener la buena relación que históricamente tuvimos los entrerrianos y los uruguayos. Así que ojalá tanto la resolución de La Haya por sí sola resuelva este conflicto o nos dé las herramientas para empezar a resolver este conflicto. Claro, porque quienes viven en la zona, tanto argentinos como uruguayos, son los más afectados por el conflicto, no solo por la posible contaminación, sino por los vínculos históricos que han tenido, lazos familiares de un lado y otro del río que se vieron también afectados por este conflicto. Queremos que tengan la mejor información de calidad, por eso también les dijimos que citamos a especialistas como el doctor Julio Barbosa, que está con Pedro y con Raúl. Así es, Juan, y estamos con el doctor Julio Barbosa. Como decías, él es profesor de Derecho Internacional, abogado especialista en este tipo de temas. Además, fue presidente de la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas. ¿Es así? Bueno, bienvenido, doctor. Estamos acá con Pedro para consultarlo. Bueno, en principio, ¿cuál es su parecer sobre esto que está sucediendo en La Haya, esta experiencia para Argentina, de una relación que se ha complicado en los últimos años con un país donde los lazos eran tan fraternales y tan unidos, ¿no? Y sigue siendo, ¿no? Yo creo que sigue siendo y van a seguir siendo. Uruguay y la Argentina tienen una historia común, ¿no? No podemos... fíjese, a mí no me escandaliza tanto el hecho de que dos países fraternos hayan acudido a la Corte Internacional de Justicia. Primero porque es lo que establecía el Estatuto del Uruguay. Se fija un procedimiento de varios pasos, y si esos pasos no conducen a una solución acordada, pues hay que ir a la Corte. Así que eso es de cajón. Y ya le digo, yo pienso que ha sido una forma civilizada de dirimir una controversia. Sí. ¿Y cuál es su opinión respecto a lo que escuchamos hasta ahora, de lo que está comenzando a decir la Corte? Lo que pasa es que no entiendo muy bien. Habría que leer el considerando completo. Lo que a mí me parece... Pero eso se lo digo un poco tirando al bulto, ¿no? Sí, porque estamos recién empezando a escuchar lo que están diciendo. Yo sé que Uruguay, en fin, he leído, ¿no? Y sé que Uruguay dijo que la Corte no tenía competencia, sino para aquellos asuntos que se refirieran, que afectaran a las aguas del río Uruguay. Porque así lo dice, según una interpretación uruguaya, así lo dice el Estatuto del Río Uruguay. El Estatuto del Río Uruguay dice que las obras nuevas que afecten o que puedan producir perjuicio sensible a la navegación, al régimen del río o a las aguas, a la calidad de las aguas del río Uruguay, son, diríamos, la materia de la cual trata el estatuto. Pero es un asunto muy controvertible porque, desde luego, el estatuto habla también del uso óptimo del río. Y el uso óptimo del río no consiste tampoco en producir contaminación a las zonas aledañas. En fin, la Argentina se opuso objeciones serias a esa interpretación uruguaya.
Puede ser que la Corte la haya acogido, ¿no? No sé. Haya acogido la ley uruguaya. Que parece que no tiene competencia para nada que no sea lo que afecte las aguas del río. O que Argentina no, no habría presentado elementos suficientes para, como para demostrar esa No. No. Más bien que el estatuto de Uruguay no le da a la Corte competencia, sino para los episodios o las obras que afecten las aguas del río. Y no habla de la contaminación visual o contaminación olfativa. Claro, una cosa es lo que pasa en el río y otra cosa es lo que pasa fuera del río. Exactamente. Creo que tirando un poco al bulto, lo digo porque habría que leer bien el considerando, puede ser que esa sea lo que la Corte está en este momento dilucidando. Así que no tiene competencia para eso, que se va a referir solamente a aquellos actos o hechos producidos en la pastera que afecten las aguas del río y nada más. Ahora, a mí me pareció una interpretación muy restrictiva, muy estrecha. Pero bueno, la Corte es la que decide, no nosotros. Ahora, ¿eso, doctor, puede llegar a significar que hay limitaciones en este estatuto del río Uruguay que fue acordado en el año 75, ¿verdad? Sí. ¿Necesitaría una revisión el tratado? Nos lo preguntábamos antes, ¿no? Sí. Por ahí el alcance de las medidas de protección medioambiental quizá necesiten algún tipo de actualización en ese sentido. Si la interpretación de la Corte se impone, bueno, puede ser, ¿no? Pero a mí me parece el Estatuto del Río Uruguay muy completo y muy avanzado. Muy avanzado. Es decir, contempla todas las posibilidades. Yo no sé que pueda restringirse tanto a la interpretación de la Corte. Pero, el Estatuto de Uruguay es avanzado, es bueno. Y yo creo que a tal punto le digo esto, que creo que una de los dividendos más sabrosos, diríamos, del fallo este sería la revitalización del Estatuto de Uruguay, para evitar que se sigan instalando en la costa uruguaya, sobre todo en esa altura, emprendimientos que sean de este tipo, ¿no? Recordemos también que no es el primer caso que hay en el siglo XX, bueno, siglo XXI, de conflictos por ríos que están entre dos países. Hay antecedentes de Nicaragua, Costa Rica, Irán, Irak fueron a una guerra también por lo que pasaba en el río y el tema de la extracción del petróleo. El origen de la palabra rivalidad es río. Ajá. La rivalidad viene del río. El río compartido. Y tiene tantos usos y tantas utilidades que es muy importante para los países ribereños, ¿no? Y ahí viene la rivalidad. Doctor Barbosa, usted nos va a seguir acompañando, ¿no? Con mucho gusto. Le pedimos. Sí. Vamos a seguir escuchando lo que se está leyendo el fallo en La Haya. Sí, cómo no. Doctor Pitertón, que escuchamos un poquito más del fallo y después volvemos a conversar. Con mucho gusto. Sí, el proyecto puede causar o no un perjuicio sensible a la otra parte. Se trata en este estadio para la CARU de decidir si el proyecto entra o no en el procedimiento de cooperación que está prevista en el estatuto, si va a actuar en el espacio real del río y si va a afectar la calidad de sus aguas. Esto explica, según la opinión de la Corte, la diferencia entre la terminología del primer apartado del artículo 7 relativo a la obligación de informar la CARU y la del tercer apartado de este mismo artículo que habla del contenido de la notificación que debe ser dirigida en un estadio ulterior a la otra parte y destinada a, cito, evaluar el efecto probable que la obra tendrá sobre la navegación, sobre el régimen del río o sobre la calidad de sus aguas. Fin de mi cita. La Corte considera que el Estado que proyecta las actividades encaradas por el artículo 7 del Estatuto debe informar a la CARU, no bien cuenta con un proyecto suficientemente armado para que la Comisión entonces pueda determinar si esta actividad, si el desarrollo de esta actividad va a causar o no un perjuicio a la otra parte. En este estadio, la información que se va a dar no va a consistir necesariamente en una información completa sobre el impacto que va a provocar en el medio ambiente, lo que exige a veces más tiempo y más medios.
Entendido esto, una información más completa y disponible, por supuesto, debe ser transmitida a la CARU para que ella pueda proceder en las mejores condiciones, en condiciones útiles, pueda proceder entonces a su análisis. Como sea, esta obligación de informar a la CARU, la CARU fue informada de lo que debía ser conocido previamente en materia ambiental. La Corte entonces entiende que en este caso que Uruguay no transmitió a la CARU la información requerida por el apartado primero del artículo 7 respecto de las industrias pasteras, a pesar de todos los pedidos que sí le había formulado la CARU para que actúe de esta manera. Entonces, las autorizaciones previas fueron otorgadas por Uruguay el 9 de octubre de 2003 a CMB, el 14 de octubre de 2005 a Botnia, sin respetar el procedimiento previsto en el primer apartado del artículo 7. Uruguay entonces se pronunció sobre el impacto ambiental de los proyectos sin asociar a la CARU. La Corte también sostiene que Uruguay... Le decíamos que queríamos compartir con usted la palabra de los invitados, de los que saben, de los que conocen, Juan. Y está con nosotros José Natanson, quien también suele visitarnos en Visión 7 Internacional los sábados. José es periodista, es director de Nueva Sociedad y es autor de un libro, La Nueva Izquierda. Un libro del que se habló bastante. ¿Cuánto tiene ya? ¿Dos años? ¿Tres? Un año y medio, sí. Un año y medio. Y precisamente a partir de ese libro yo quería preguntarte, porque entre los protagonistas de esa nueva izquierda latinoamericana, sí, con sus diferencias, estaban Néstor Kirchner y estaba Tabaré Vázquez. Y entonces quería preguntarte, ¿cuánto ha tenido que ver en este conflicto o en el desarrollo del conflicto la personalidad, la relación entre ambos mandatarios? ¿Cómo lo ves vos? Yo creo que tuvo bastante que ver, sobre todo en el sentido de pensar, especialmente al principio, que la buena relación inicial que había entre Tabaré y Kirchner iba a funcionar como una especie de solución automática de las cosas. Y me parece que fue una enseñanza, que una de las grandes enseñanzas, digamos, de todo este conflicto, de todo este diferendo que estamos viendo si se resuelve ahora, es que muchas veces la relación personal entre los presidentes, por mejor que sea, no alcanza para resolver estas cosas, y que se necesitan instituciones, mecanismos supranacionales, etcétera, que en este caso han fallado, digamos, ¿no? Porque han fracasado en la medida en que los dos países no pudieron resolver el diferendo y tuvieron que ir a una instancia internacional como la Corte de La Haya. Bueno, al punto tal, recuerdo un episodio en Chile, lo recordarán todos cine también, sí, cuando esta relación tan buena que tenían Tabaré Vázquez y Kirchner, llega un punto de enfrentamiento cuando aparentemente en un pasillo Kirchner le dice, le clavaste un pañal al pueblo argentino, sí, por la espalda, sí, dice a Tabaré Vázquez, sí, ¿no? Yo creo que en ese sentido hubo de los dos lados, digamos, una tendencia que es muy propia de ciertos momentos de poner el tema en términos de causa nacional, digamos. Claro. En Uruguay, parte de la estrategia y de la actitud de Tabaré Vázquez se explica por la posición de la sociedad uruguaya, que estaba muy, muy reacia o muy reactiva al corte de ruta, rechazó con mucho énfasis el corte del puente. Y en Argentina lo mismo, Kirchner hizo encabezó un acto en Gualeguaychú, sí, en su momento. Entonces me parece que la enseñanza de esto es que se necesitan, el Estatuto del Río Uruguay, que es lo que se está discutiendo ahora, digamos, si se aplica o no, no preveía mecanismos fuertes para qué era lo que pasaba si alguno de los dos países violaba. O sea, el riesgo, digamos, el costo de salirse del estatuto era muy bajo. Sí, entonces, de hecho, la Argentina señala, por lo menos en la documentación a la que accedimos nosotros, que envió Cancillería, señala que hubo obras que Argentina estuvo por emprender, por ejemplo, con Brasil, y que no se llevaron adelante, sí, porque efectivamente se hicieron, sí, las consultas, y Uruguay tuvo objeciones al respecto. Ahora, una pregunta que me interesa hacerte también es, ¿cómo se explica también desde esa nueva izquierda, o desde la izquierda que representa Tabaré Vázquez, que habiendo estado del lado de los que protestaban contra la pastera en su momento, una vez que asume la presidencia en el Frente Amplio o con el Frente Amplio en el gobierno, sí, deciden dar la autorización? Está muy bien, hay un tema real política ahí. O sea, Uruguay es un país chico, Botnia es una inversión muy importante para Uruguay. Yo no me acuerdo exactamente ahora el porcentaje del PBI que en su momento... 3%. O sea, claro, es una locura. El 3% del PBI de un país es mucho, digamos. Claro. Entonces, es difícil que un presidente se oponga a una obra, por más políticamente incorrecta que sea, por decirlo, claro, de algún modo, que expresa el 3% del PBI de un país. Digo, en Argentina
Argentina, el 3% del PBI de Argentina sería una fábrica, no sé, como la, grande como la ciudad de Buenos Aires, digamos. Entonces, parece, y además Uruguay viene desarrollando una política forestal desde hace muchos años. Sí. O sea, los árboles que va a procesar Botnia no los plantó Tabaré Vázquez, se empezaron a plantar hace 20 o 30 años. Y entonces hay ahí una, ¿qué hacemos con todos esto? En su momento Mujica lo dijo, tenemos no sé cuántos miles de eucaliptos. ¿Qué hacemos con todos los eucaliptos? O sea, ¿los cortamos y los mandamos en un barco a Europa o los procesamos en Uruguay? Me parece que tiene que ver con eso. Claro, lo económico privó sobre el estatuto que se firmó, que sí. En definitiva la pregunta, José, es, ¿la Corte va a decir, aplica o no el estatuto? ¿Este acuerdo entre Argentina y Uruguay de consultarse por el río Uruguay, se está cumpliendo o no? Sí, eso es lo que tiene que decir la Corte, si el estatuto se está cumpliendo. Ahora, lo que yo quiero subrayar es que es un estatuto que no prevé costos altos para quien se salga del estatuto. O sea, Uruguay, supongamos que se salió del estatuto, ¿qué costo paga Uruguay? ¿Pudo hacer la fábrica lo mismo, la pastera lo mismo, el puerto? O sea, es un estatuto que tiene... De hecho, se retiró prácticamente porque quiso retirarse. Sí, por mucha presión argentina, no por el estatuto, digamos. Entonces me parece que es un estatuto que adolece de mecanismos de supervisión y de aplicación. Como decía De la Torre entonces recién, habría que pensar a partir de ahora, de acuerdo a cuál sea el fallo, nuevos mecanismos dentro del propio... Me parece que sí, o del Mercosur. El Mercosur también estuvo muy ausente. El Mercosur reveló que no tiene mecanismos supranacionales, más allá de los que son consultivos y declarativos, para este tipo de situaciones conflictivas. Ahora estamos hablando de las personalidades, y hay nuevos presidentes, sí. Digamos, en relación a cuando esto comenzó, tanto en Argentina como en Uruguay. Sí. Esa relación es bien otra. Sí, es bien otra. Yo creo que tiene que ver un poco con la relación personal entre Mujica y los Kirchner, que es diferente, y también con el momento, digamos, ¿no? Claro. A Tabaré le tocó asumir en el primer ciclo de la izquierda uruguaya, él se sentía débil al principio y con razón, fue el primer gobierno no blanco ni colorado de la historia de Uruguay. Él sentía que tenía que hacer algunas concesiones a la oposición. Uruguay tiene un juego partidario mucho más equilibrado que Argentina, entonces creo que Tabaré tuvo la necesidad, digamos, porque fue un reclamo muy fuerte de la oposición, de que no negociara con el puente cortado, que fue la tesitura de Tabaré. Me parece que ahora es un momento político diferente y que eso lo estamos viendo con Mujica. Otro elemento que surgió con el conflicto de la planta fue planteado por un artículo de Página 12 hace unos años que decía, ¿y por casa cómo andamos? Claro. Con la construcción de plantas que fabrican pasta de celulosa, porque uh-huh. También se planteó esto, ¿no? Que éramos muy críticos con la planta de Botnia y hacíamos la vista gorda con plantas que están en nuestro propio país con denuncias de contaminación. Sí, digamos, Argentina no tiene el mejor récord en materia de medio ambiente, digo, alcanza con darse una vueltita por el Riachuelo para darse uh-huh. cuenta que la contaminación no es un invento uruguayo, digamos. Ahora, en este caso lo que ocurre es que es una contaminación que estaría vertida sobre la frontera entre dos países, en el caso de que se comprobara, digamos. Sí, al mismo tiempo se está poniendo mucho el acento en la violación del tratado. Exacto. Me parece, en la violación del aspecto político. Sí, ¿no? Que habla sobre el agua. La generación de conciencia en los ciudadanos, si se cumple o no con el medio ambiente, también fue importante gracias a Gualeguaychú. Sí. Vos hablás de lo del curso del agua y esto también es otra cuestión que tiene bastante que ver con América Latina en general, uh-huh. Porque, por ejemplo, si te pones a pensar en el acuífero Guaraní, en donde es un curso compartido por tantos países, sí. Y sin embargo sigue habiendo problemas con la legislación. Cuando es compartido, ¿cómo se hace? Tiene que haber una legislación ad hoc, porque si no, cada uno piensa... Claro. ¿No? Y esto es que volvemos ahí a la falta de mecanismos supranacionales de supervisión e incluso de aplicación de sanciones, medidas, correctivos, cuando alguno de los países que comparten un recurso natural, como el acuífero guaraní, como el río Uruguay, etcétera, comete algún error, digamos. Muy bien. Bueno, José, muchas gracias. Te pedimos que sigas un ratito más con nosotros. Con gusto, con gusto. Para aportar la mejor información. Hacemos un corte, Inde, enseguida volvemos. Sigan con la televisión pública con esta cobertura especial de Edición 7 Internacional, esperando el fallo de la Corte Internacional desde La Haya. Ya volvemos. Con expectativa y confianza, el pronunciamiento del órgano judicial de las Naciones Unidas. Ambos países se comprometieron a respetar el fallo considerado obligatorio e inapelable.